Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. INAM convoca a capacitación para quienes usufructan cantinas escolares, dirigida al personal responsable de la preparación y manipulación de alimentos. Tenemos indicaciones desde nivel central, ¿verdad?, de convocar a la gente interesada a una capacitación abierta que se va a estar realizando en Asunción el día lunes 11 de marzo por la mañana de 8 a 12 horas en el Salón Auditorio del Instituto Nacional de Alimentación. Hay unas fichas en la página web que tienen que la que deben acceder y hacer la preinscripción, y una vez que eso se cierra el día 5 de marzo y una vez que se seleccione a los participantes, el jueves 7 se va a estar enviando la lista de los seleccionados para participar de esta capacitación. Esta va a ser una primera capacitación que se realiza este año, que va a ser válido hasta diciembre para la gente que maneja, que manipula, o sea, la gente que prepara y manipula los alimentos. Van a tener vigencia hasta diciembre, y en el mes de noviembre se va a realizar la segunda capacitación abierta, el mismo sistema, y va a ser válido ya para el año que viene. Deben participar las personas que están encargadas de la preparación y manipulación de alimentos, o sea, la gente que trabaja dentro de la cantina, y se le entregará el certificado, que es el que la acredita, ¿verdad?, para estar trabajando. Es totalmente gratuita la jornada, se les pide llevar una fruta, ¿verdad?, para compartir, y es una manera también de comprometerse, ¿verdad?, dentro de la capacitación. Tenemos una reglamentación que es una resolución, la 16.264, que reglamenta el procedimiento y monitoreo para la explotación de cantinas. Eso es del Ministerio de Educación, por eso que son realmente se debe, ¿verdad?, trabajar en conjunto, salud con educación, para lo que es la parte de explotación de cantina, y deben estar acorde, ¿verdad?, de toda la gente que trabaja dentro de cantina o que explota la cantina debe adaptarse a lo que son estas normativas. Esta convocatoria va dentro del marco de la resolución número 16.264 sobre procedimiento y monitoreo para la explotación y usufructo de las cantinas en instituciones educativas de gestión oficial privada y privada subvencionada de todo el país.